No, mi mamá, celebrity crush. Oh, mi celebrity crush. Mis hijas me van a bulear. Hola, soy Dominica Paleta. Yo soy Aitana. Yo soy María. Vamos a ver qué tanto nos conocemos, mis hijas y yo. Su comida favorita, yo creo que los pierogis, ¿no? Y la comida india. Mi comida favorita es la mexicana y la comida saludable en todos sus aspectos. Y la comida favorita en María, yo creo que es la pasta y el sushi. Mi comida favorita es el ramen. Y la comida de Aitana es el sushi. Mi comida favorita es el ramen. ¿Su ciudad favorita? ¿Polonia o Madrid? Sí, últimamente Madrid. Mi ciudad favorita. La ciudad favorita de María, Madrid o Cracovia. Madrid. La ciudad favorita de Aitana, más que ciudad, el país a donde le fascina ir es Islandia. Mi ciudad favorita, Madrid. Ah, ¿solo uno? No, mi mamá, celebrity crush. Oh, mi celebrity crush. Mis hijas me van a bulear. Bradley Cooper. Brad Pitt. Brad Pitt, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Sí. El celebrity crush de María, no tengo la más remota idea. Ni sé. ¿Nadie? No tengo. El celebrity crush de Aitana, no sé. ¿Bad Bunny? No, creo que no, pero te la paso escuchando Bad Bunny. Taron Egerton. Palabra o frase que usa mucho. Niñas, licuado verde. ¿Qué comes? ¿Mi amor? Mi amor esto, mi amor lo otro, mi amor. Aitana, la palabra que usa mucho últimamente es corazón. A decirle a sus amigas de, ay sí, corazón, no corazón. Aitana, qué asco. O qué pey. Es tu frase, o qué pey. ¿La mía? Es, ¿sí sabes cómo? ¿Sí sabes cómo? Vale. Vale. Su película favorita yo creo que es Los Puentes de Madison, The Notebook. The Notebook. The Notebook. La película favorita, Mari. Esta de las últimas, The Whale y seguramente Avatar, que la vi como 4 veces, no sé cómo se la chutó, como 12 horas de película. Mi película favorita es Shrek. Las películas favoritas de Aitana siempre han sido como de guerra, de pronto, de acción. Marvel, seguramente alguna, Marvel le voy a atinar alguna de las dos, así que me voy a ir por ahí. Kingsman, The Secret Service. ¿Qué la pone de malas? A mí me pone de pésimo humor que no apaguen el wifi en la noche. Cuando comemos algo que no es verde, que no estés en la naturaleza y que estés en un cuarto, no le gusta que esté la gente en una casa. También me pone de pésimo humor, ya que estamos en las confesiones, que coman chatarra, me pone de pésimo humor que no tengan esta cosa como de ayudar y de recoger la mesa, su cuarto, o sea, como pues que esperen que las cosas se hagan solas o se las hagan a ellas y que no colaboren. Eso me pone muy mal humor. A María la pone súper de malas, que yo entre a su cuarto y empiece, mi amor, la luz del vestidor está prendida, apaga la luz. Esa planta, mi amor, no la has regado. Tus plantas, tus orquídeas, eso, que entre a su cuarto y empiece a decirles. Que no me escuchen, que me interrumpan y que no guarden la papaya en un topper, que dejen la papaya en el refri suelta. ¡Qué asco! Yo creo que algo que me enoja es que me interrumpan y que agarren mis cosas sin preguntar. Y Aitana, lo mismo. Le pone muy mal humor que la despierte, que entra a su cuarto sin tocar y que le empieza a decir, esto está tirado, dejaste la toalla aquí y así. Uy, lo que mejor le sale cocinar. Todo. La lasaña en especial. Todo. Todo y la lasaña. A mí lo que mejor me sale cocinar, yo creo que es una lasaña que les encanta. A María le sale muy bien cocinar unos sándwiches de queso derretido que hace increíble. Los desayunos, hace desayunos súper ricos. Lo que a mí mejor me sale cocinar es un salmón al horno con papas. A Aitana lo que mejor le sale cocinar yo creo que es una tortilla caliente. O sea, hasta ahí. Las quesadillas me salen muy bien, no se me queman. ¿De mamá? Carlota, ¿no? Mi primera mascota de la vida se llamaba Kika. El nombre de nuestra primera mascota como familia se llamaba Coco. Era una Yorkie divina, preciosa, la mejor perra del mundo. Mi primer mascota se llamaba Arcoiris y era un cangrejito. Mi primer mascota fue un pez y no hubo cocos. Mi mamá ahorita está viendo Succession.
La serie que yo estoy viendo ahorita es Succession. Ahorita la serie que estoy viendo... No tengo idea. Estoy volviendo a ver Narcos. Malcolm in the Middle. No tengo idea. Yo creo que la fobia de mi mamá. Como las alturas. Así, cuando se eleva un helicóptero y estoy ahí. Una vez que volamos en globo y es así como que... ¡Ay! Es el internet en las noches. Quedarse encerrada. Creo que tiene... Sí. Creo que tiene claustrofobia. ¿La fobia de María son los grillos? Los grillos. Creo que la fobia de Aitana son como las abejas y las avispas. O sea, se pone así como... ¡Ah, la abeja! Pero a mí me da igual. Talasofobia. Me da miedo el mar profundo, no ver nada, no ver qué viene a mí. Me da mucho miedo. Mal. Bien. Yo confío en mí. Como un 7. Bien.